Perfecto, Ratatouille. Yo voy a consultarlo con mi patrocinado y te aviso dónde y a qué hora sería la reunión. Chaufa. ¡Aló, doña Francesca! El miserable de su ex marido se comunicó con nosotros. Dígame qué debemos hacer. ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó? No estamos casados. No debiéramos estar durmiendo juntos. No estamos casados legalmente, pero a los ojos de todos, sí. Hicimos una ceremonia para unir nuestro amor. Pero yo no quisiera faltarle el respeto a la casa. Está bien. Yo respeto tus valores y tus creencias. Por eso sé que escogí a la persona correcta. Voy a ir al cuarto de Charito. No, 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 tú no. Yo soy quien debe irse del cuarto. Nada de eso. Tú te quedas en tu habitación y yo me acomodo allá. Pero eso sí, tienes la obligación de soñar conmigo. ¿Cómo no voy a soñar contigo? Soñaré que estamos en Chalhuanca, en el campito. Recostados en la pampa, con el sonido del río de fondo. Dios es mi testigo. No entiendo por qué pidieron que la reunión sea aquí. Es el sitio apropiado. Tomen asiento. Hey, tú no me dices qué hacer, ¿ah? Nosotros somos los que decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Yo no estaría tan segura. ¿Tú qué haces acá? La corporación lleva mi apellido. ¿Dónde más podría estar? Supongo que ya te has enterado de la vil estafa que nos hicieron estas personas. No lo llamaría así, lo llamaría compensación financiera creativa. ¡Ay! Eres peor de lo que pensé. Francesca, me decepcionas. Yo pensé que en lo profesional eras intachable. Un faro de integridad en el mar de la corrupción. Ahórrate tu indignación y vamos al grano, que no hay tiempo que perder. ¡Ay, qué nivel! No les vamos a dar los 50 mil que pidieron. Les vamos a dar 30 mil y dense por bien servidos. Bueno, lamentamos rechazar la oferta, pero nuestro patrocinado, el señor Collazos Chipana, dice que lo ha pensado mejor y ya no quiere el divorcio. ¿Y por qué ese viejo no quiere divorciarse? Porque se ha enamorado de usted. Y perdidamente. Olvidar esos preciosos ojos azules tiene otro costo. Miserables. ¿Cuánto? El 10% de las acciones. Ah, claro. De eso se trataba todo esto. Están orates. Si piensan que les vamos a pagar eso. En ese caso, usted seguirá siendo... ¡No, por favor, no lo digan! ¡Antonia Beltrán de Collazos! ¡Ay! ¡Chipa! ¡Ay, Dios! Doña Francesca, eso del 10% es mucha plata. Para ellos no. Además, ustedes van a recibir una buena comisión. Sí. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Unos 60 mil soles, quizás? Muchísimo más. Cuando accedan a vender las acciones, yo se las compro a ustedes. No creo que vendan el 10%, pero sí el 7%. Para mí es suficiente para volver a ser la accionista mayoritaria de la corporación. Ah, ya. Es muy bacán lo que dice, señora Francesca, pero hay que apurarlo porque don Gil se va a dar cuenta en cualquier momento. Sigan entreteniéndolo. Para los negocios es fundamental la paciencia. No hay que mostrar desesperación. ¿Pueden hacerlo? ¡Y no va a ser! Chiquitas arriba, porque si no... Sí, estoy tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Trajeron los papeles? ¿Chiquerito ya puede firmar? Justo venimos de la municipalidad. Es cuestión de 2 o 3 días. Sí, sí. Pero con Juniorcito hemos revisado por internet y dice que los trámites se demoran de un día para el otro.
Así dice, pero cuando vas te quieren sacar plata. Sí, son unos miserables. Por eso el país está como está. Sí, efectivamente. Nosotros lo estamos haciendo por la legal, eso demora. Gracias, chicos. Lo que pasa es de que ya no soportamos esta situación. Ya nos hacíamos casados y ahora resulta que yo soy la amante de mi jilguerito. Tranquila, Tortolita, tranquila. ¿Qué les parece si para pasar el mal rato les regalamos unas entradas para el Parque de las Leyendas? ¿El Parque de las Leyendas? Yo no conozco. Bien bonito que es. Sí, sí, vayan, diviértanse. Y por la bodega no se preocupen. Nosotros nos encargamos. Sí, sí, sí. Gracias por su apoyo incondicional. Les estaremos eternamente agradecidos. Sí, por favor, don Gil. Tranquilo, tranquilo. Mamá, ya. Estás tomando mucho estos días. ¿Qué quieres que haga? Después de enterarme que esa miserable estuvo asesorando a esos pobres diablos. No podemos darle nuestras acciones. Francesca me expectoraría de la mansión inmediatamente. Sí, pero yo tampoco voy a seguir casada con ese viejo horroroso. Ay, ¿qué pensarán mis amigos de Vox? Ay, Dios mío, van a creer que voté por Castillo. Espera, debemos asesorarnos legalmente. Sí, pero eso fue lo que te dije desde el principio. Sí, pero ahora no queda otra opción. Aunque un accidente. ¿Qué? Bueno, muerto el perro, muerta la rabia. Sí, por ejemplo, ese micro podría tener mal los frenos. Y Francesca ya está vieja y podría darle un impulso.